Dios. Hermano, queremos darte la bienvenida en esta mañana y queremos comenzar este tiempo con un momento de oración. Te invito a orar. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos las gracias, Señor, por la posibilidad de podernos congregar, Dios. El motivo de nuestra reunión eres tú, Señor. Alabamos tu nombre y te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Dios. Y queremos encomendar a ti, Señor, todo lo que estamos haciendo aquí, Señor, y también recibir palabra tuya, Señor, que edifique nuestras vidas en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito, hermano, a ponerte en pie para comenzar nuestro tiempo devocional. Te invito a ponerte en pie. Y vamos a comenzar cantando esta canción que se titula Tu Poder y Creo en Ti. Es una nueva canción que vamos a cantar hoy, pero dice así: no hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez, tengo esperanza solo en ti. Pablo en su carta a Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Dice este coro que seguidamente vamos a cantar: Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Yeah.
Gracias, Padre, en esta mañana, porque podemos sentir tu presencia en este lugar. Tu presencia, Señor, que está aquí para sanar, para liberar, para, Dios mío, darnos vida y vida en abundancia, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el deseado de las naciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el amado de nuestro corazón. Y hemos venido hasta este lugar para darte la gloria y el honor como tú mereces, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestras rebeliones, Señor, y te pedimos que tú sanes tu pueblo, Señor. Tú sanes, Señor, tus hijos, tú sanes la tierra de toda maldición, Señor. Venimos delante de ti a darte loor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Jesús, por tu presencia en este lugar. Te adoramos y te honramos, Rey de Reyes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, puede sentarse. Y el pastor creo que está en una campaña por allá por North Carolina, ¿no? Está en una campaña por allá por North Carolina, pero la iglesia continúa con el servicio habitual. El miércoles tenemos en Los Robles. El jueves en Los Robles. Ahora es el miércoles, ¿lo cambiamos? El miércoles en Los Robles. Y tenemos también el servicio de los jóvenes, lo estamos teniendo el viernes a las 5:30 empezamos con el deporte, tienen que venir con máscara y luego a las 7:30 están teniendo los jóvenes el tiempo de ellos devocional y también la predicación. Tenemos un anuncio importante para hacer, este sábado vamos a tener acá en la iglesia se va a abrir ¿a qué hora? A las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana este sábado acá en la iglesia. Todo aquel que quiera venir a tener un tiempo de oración por nuestra nación puede venir acá y congregarse y tener este tiempo de ayuno y de oración. Un tiempo de oración por nuestra nación. Creo que tenemos algún anuncio preparado, un video preparado para que introduce el tema este del sábado propiamente. The only hope for America is God. And on the 26th of September, I'm holding a prayer march right here on the Mall. And we're going to go from what's behind me, the Lincoln Memorial, all the way down to the Capitol, praying for this country as a prayer march. Prayer is our most important weapon. It allows us to go directly to the King of Kings, directly to stand in front of the throne of grace, and make our petitions known directly to God. I believe in prayer, and I want you to join me right here on the 26th of September at noon on this mall as we march from one end of this mall to the other, praying for our nation. Hermano, a pesar de que nosotros no podemos estar en esa marcha propiamente, pero sí podemos estar acá en la iglesia orando el sábado por nuestra nación. Y incluso, si usted no puede venir acá a la iglesia, le invito ahí en su casa que tenga este tiempo de oración, que usted si puede se levante un poquito más temprano y se una
a la comunidad cristiana en todo este país para tener un momento de oración, un tiempo de oración por nuestra nación. Yo creo que el futuro, o sea, lo que va a suceder en los próximos meses es fundamental para el futuro de nuestra nación, y todos estamos viendo lo que está sucediendo en las noticias. Y yo creo que es muy importante que todos nos unamos este sábado en oración. Si no puede venir acá al templo, lo hace desde su casa. Le invito a continuar con un himno que vamos a cantar en esta mañana. El himno número 100, en el Monte Calvario. Dice así: en el Monte Calvario, Dios se vio. Yeah.
Así mismo puesto en pie, vamos a tener la lectura bíblica. Primera de Corintios, vamos a estar leyendo el verso, capítulo 1, del verso 18 al 25. Lo vamos a tener de manera alternada, nos unimos todos al final en el 25. Dice, comienzo yo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Padre, alabamos tu nombre, Dios, Dios Todopoderoso, y te damos una vez más gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque te agradó, tuviste a bien, Señor, declararnos esta sabiduría de lo alto, Cristo vivo y resucitado, Señor, y salvación, hecho salvación para nosotros. Gracias porque has puesto entendimiento en nuestros corazones para comprender esto, Señor. Fe para salvación, Dios. Tuviste a bien rescatarnos, Dios. Gracias porque aún podemos también predicar esta palabra al mundo que no te conoce, Señor. Padre, entendemos que es locura para los que no te conocen, que es locura para todo aquel que nos ve cuando te alabamos, cuando predicamos tu palabra. Pero queremos, Señor, ser aceptos ante ti, ante tu presencia, Señor, sin importar lo que el mundo diga de nosotros, Señor. Padre, pon este valor, pon esta fuerza en nosotros de predicar tu palabra, Señor. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Alabamos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, y ahora vamos a todos aquellos que han traído sus diezmos y ofrendas, mientras pueden pasar adelante y depositarlo en los platos que están adelante, mientras cantamos esta canción... que dice, cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y de mar, tú yo para amar. Si quieren, allí se puede poner en pie. El que siente el deseo de su corazón de ponerse en pie para la hora, nuestro Dios lo pudo hacer. Mientras cantamos. Este cántico, tú eres todo poderoso.
eres grande, majestuoso. ¿Cuántos dicen que Él es fuerte? Él es fuerte, que Él es invencible, invencible. Y que no hay nadie, y que no hay nadie como tú. Por eso decimos, la única razón. Poder
¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? La tumba abierta está. Grita un aleluya a tu Salvador. Aleluya al Salvador. Ojo ahí donde tú estás y que tú le digas al Señor: Señor, gracias porque tú tomaste mi lugar en la cruz, porque tú me salvaste, Señor, porque derramaste tu sangre en la cruz por mi pecado, y que por eso, Señor, y por haber resucitado, Señor, hoy yo tengo vida eterna. Vamos a decirle: en aquella cruz me salvaste. ¿Cuántos pueden testificar y decir eso? Que ya son salvos, ¿verdad? Derramaste allí tu amor. Mi alma cantará. Aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre, por eso te damos la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, por tu benevolencia. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Gracias, Padre, por esa cruz, Señor. La cruz que era para nosotros, Señor. La cruz que era para mí, Señor, que era para cada uno de nosotros, Señor. Que tú tomaste ese lugar, Señor, por tu gran amor, Señor. Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ese es el amor, Señor, porque sabemos que es tu amor, Señor, que tú lo hiciste por amor, Padre. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, Señor. Y gracias, Padre, por tomar nuestro lugar, Señor. Sé, Señor, con todas las iglesias que te están reuniendo, Señor, con donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, sabemos que en medio de ellos tú estás, Señor. Son aquellos que nos están viendo por las redes, Señor. Sé también, Señor, con tu pueblo Israel, Señor. Y sé, Señor, con esta nación, Señor. Te pedimos, Señor, tu misericordia por esta nación, Señor. Dice que si mi pueblo se humillara, Señor, y se volviera a ti, Señor, que yo lo escucharé y le responderé, Señor. Señor, y sabemos, Señor, que esta nación te necesita, que necesita de ti. Señor, que tú estás atento para mí, Señor. Señor, queremos poner delante de ti también a aquellos que están enfermos, que están necesitados en la iglesia, Señor, aquellos que están viajando como el pastor, Señor, y aquellos que están en camino hacia nuestra iglesia, Señor, bendice, Señor, aquellos que están sufriendo, aquellos que no tienen un trabajo, Señor, aquellos que andan buscando sanidad, Señor, aquellos que están deprimidos o que se sienten mal, Señor, ayúdales, bendíceles, Señor, y guárdalos con tu amor, Señor, porque solo tu amor, Señor, puede dar la paz, Señor, la paz que el mundo no puede dar, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias por esa cruz, Señor. Y siempre vamos a reconocer, Señor, que por medio de esa cruz, Señor, tenemos la salvación que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Le pido al hermano que pase acá adelante. Oh, tenemos.
los niños sí que pasen a... Voy a quitarla. Ah, la hermana quiere anunciar algo, por favor. ¿Ustedes me oyen? ¿Se oye bien? ¿Hay alguna persona que esté con nosotros por primera vez? Queremos tener el privilegio de poder saludarle. No hay nadie. Todos somos de la casa. Bueno. Qué bueno que en esta mañana, ¿verdad?, podemos estar aquí en la casa del Señor. Yo sé que algunos hermanos quisieran, pero debido a su condición médica o a otros motivos, no pueden estar con nosotros. Gracias. Gracias. Qué bueno que estamos en esta mañana, ¿verdad?, aquí en la casa del Señor, dispuestos no solamente a alabar su nombre, sino también a predicar de su palabra. Y quiero que volvamos allí a la lectura devocional, el texto que sirve de base a nuestra meditación en esta mañana. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Está ahí en la pantalla, así que vamos a leerlo todos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor. Porque un día, Señor, tú diste a tu Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar en la cruz. Gracias porque tú también nos has dado a nosotros el privilegio inmerecido de poder predicar tu palabra. Y aunque el mundo la rechaza porque para ellos es locura, para nosotros es poder. Ayúdanos, oh Dios, en medio de esta sociedad hostil a tu palabra, hostil a la cruz, a que podamos mantener firme nuestro mensaje hasta que tú regreses, oh Dios, a arrebatar a tu iglesia contigo en los cielos. En Jesucristo lo suplicamos. Amén. No cabe dudas, esto como que se está, bueno, yo creo que mejor lo tomo en la mano. No cabe dudas de que la crucifixión era en el mundo antiguo la muerte más horrible y grotesca, y como forma de pena capital, la persona, después de ser clavada en una cruz a un madero por largas horas o días para que sufriera una muerte lenta y espantosa, no solamente sufría la terrible devastación física, sino también la persona estaba expuesta a una humillación moral mucho más allá de lo que un ser humano debía recibir. Cuando los romanos llegaron al poder en el año 63 a.C., ellos empezaron a aplicarla a los ciudadanos no romanos. Lo cierto es que antes de los romanos, ya los persas y otros grupos la aplicaban, y era un arma muy poderosa porque indiscutiblemente causaba mucho pánico y controlaba a los delincuentes y a los que osaban levantarse contra el poder de esos imperios. Pero después que la persona estaba allí expuesta, desnuda, y que recibía todo tipo de humillación, tanto moral como física, la persona padecía lo que los médicos han llamado el síndrome de deshidratación, la asfixia, y una serie de combinaciones terribles. La muerte era realmente una agonía que era imposible de sobrellevar, aunque había reos que podían pasar días allí.
Todos recuerdan que en el pasaje de Juan 19, 31, 33, el evangelista Juan nos narra que Jesús murió cuando ya fueron a romperle los huesos, las rodillas, ya Jesús había muerto. So, el sufrimiento que Cristo pasó fue terrible, tanto que quizás fue, por así decirlo, el crucificado que menos tiempo pasó en la cruz. ¿Por qué los judíos detestaban la práctica de la crucifixión? ¿Por qué para el mundo de aquel tiempo, y todavía lo sigue siendo, pero por qué para el mundo de aquel tiempo la cruz, la predicación del evangelio y el mensaje de la cruz era una locura? Bueno, por dos razones. Los judíos detestaban la práctica de la crucifixión por dos razones fundamentales. La primera era que el gobierno romano era el único que tenía la autoridad para imponer este castigo. Y en Israel, en tiempos de Cristo, solamente los romanos podían hacerlo. Como ustedes conocen la historia bíblica y está allí en el capítulo 18 de Juan, los judíos, los principales sacerdotes, los fariseos, fueron a Pilato para que juzgara a Jesús, por cuanto ellos no tenían la autorización para implementar la pena de muerte. Pero en segundo lugar, había una razón aún más poderosa por la que los judíos realmente detestaban la práctica de la crucifixión. Estaba escrita en la ley de Moisés, vamos a leer allí el versículo 23 del capítulo 21 de Deuteronomios, estaba escrito que las personas que morían en una cruz eran consideradas malditas por Dios. Miren lo que dice ahí, y esto es parte de la ley que Dios le dio a Moisés. No dejaréis, hablando de los colgados en un madero, que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En consecuencia, el estigma iba mucho más allá del sufrimiento físico. También se constituía una tremenda humillación moral para la persona que era condenada en la cruz. Humanamente hablando, estas actitudes contra la cruz presentaron un formidable obstáculo para la propagación del evangelio. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles veían con marcado menosprecio a un hombre crucificado. Y en el caso de Cristo, siendo Cristo el Mesías, aún más. ¿Cómo era posible, se preguntaban ellos, que este hombre, este Cristo, este Mesías, pudiera sufrir esta desgracia? ¿Cómo era posible que sufriera este escarnio, esta burla, allí en la cruz, para llevar tu pecado y mi pecado? Esto solamente podía ser visto como algo sin razón, fuera del razonamiento humano. Y el profeta Isaías, que escribió un pasaje que ustedes conocen seguramente, un pasaje muy hermoso, 700 años antes de Cristo, escribió allí en el capítulo 53, en el versículo 1. Y miren, comienza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y esa pregunta todavía sigue siendo válida. Cuando tú y yo, y cuando todos nosotros como iglesia predicamos el mensaje de Cristo, la mayoría de las veces, ¿qué encontramos? Un rechazo a ese mensaje. La gente no cree o no quiere creer en el mensaje de la cruz. Y fíjense en el versículo 5, quiero que hermano ponga ahí en el versículo 5, en la conclusión de ese pasaje tan tremendo, de esa forma tan clara que el profeta describe los sufrimientos de Cristo, termina casi con esta expresión: mas Él, está hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
todos nosotros fuimos curados. Y quiero que usted se detenga en esta palabra que es la palabra básica y principal de este mensaje. Dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. Molido por mi pecado, por tu pecado. Y es interesante que la expresión en hebreo que usa, la palabra en hebreo, es medujá. Y esa palabra significa no solo molido, significa literalmente aplastado. Cristo fue aplastado por mi pecado, por tu pecado. Y ahora imagínese por un momento los pecados más horrendos que se han cometido en el mundo. Alguno dirá, bueno, Hitler mató millones de personas. Otros dirán, la violación de los niños. Otros dirán, todo tipo de pecado horrendo, tremendo. Pues sabe, ahí estaba Cristo cargando ese pecado, aún los más horrendos de la humanidad. Y lo estaba haciendo para tomar el lugar nuestro que nos correspondía, pero Cristo lo tomó. Y es por eso que el Cristo muerto en la cruz se convierte en un obstáculo para la fe. ¿Por qué? Porque la mente no iluminada por el Espíritu Santo no puede aceptar a este Cristo en la cruz. De hecho, el Cristo en la cruz no es popular. Hay por ahí una canción que está escrita en base a una poesía de Antonio Machado, un gran poeta español, que dice, yo no quiero cantar, ni puedo, ni quiero al Cristo del madero. Y entonces dice que quiere cantarle al Cristo del mar, al Cristo de los milagros. Y cuando Cristo vivía era así. Las multitudes iban detrás de él, ¿por qué? No por sus mensajes, sino por sus milagros. Por la ganancia secundaria que significaba la sanidad o cualquier tipo de obra que pudiera ser a favor de la persona. Y es por eso que Pablo escribe, vamos a leer los primeros versículos allí de 1 de Corintios 1, del 20 al 25. 1 de Corintios 1, del 20 al 25, ya leímos el 18. Dice, Pablo se pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuál es la corriente de la sabiduría del mundo? La corriente de la sabiduría del mundo es negar la existencia de Dios, negar el sacrificio de Cristo y considerarlo una locura o una mentira. El hombre moderno, como el hombre que ha vivido siempre en este mundo, no difiere de los judíos ni de los gentiles del siglo primero. Es más, se pudiera decir que esa siempre ha sido en general la postura del hombre rebelde. Desde Nimrod, que se levanta contra Dios, hasta el día de hoy, pudiéramos citar muchísimos casos de la arrogancia y la rebeldía del hombre. Y les voy a hablar de un hecho histórico, quizás alguno lo conozca o no. Y por insólito que parezca, esto que voy a narrar ocurrió tal cual lo voy a decir. El 16 de enero del año 1918, recién había tomado el poder en la Unión Soviética el Partido Comunista. Y una de las máximas del marxismo-leninismo, el cual nos quieren imponer en muchos lugares, e incluso en nuestra sociedad y a nuestros niños, una de las máximas es que Dios no existe. Y que lo que predica la Biblia es mentira y lo que predicamos nosotros no tiene sentido. Resulta que un señor que era miembro de ese comité central de ese partido comunista, se llamaba Anatoly Lunacharsky, era un acérrimo enemigo de la fe cristiana. Y se le ocurrió nada más y nada menos que hacer un juicio contra Dios. De manera que Dios fue llevado al banquillo de los acusados. ¿Cuáles eran los delitos que Dios había cometido? Odio contra la humanidad, genocidio, racismo, discriminación, abuso. Y después de 5 largas horas de discusiones allí, los fiscales llegaron a la conclusión que Dios era culpable de todos esos delitos. Como una obra de misericordia, se le permitió a uno de los abogados
del Estado soviético, que dijeron las palabras en defensa de Dios. ¿Saben cuáles fueron las palabras que dio este hombre? Bueno, no vamos a ser tan fuertes con Dios. En definitiva, Dios está loco. La palabra de la Biblia es locura. Todo lo que está ahí no tiene sentido. Pero no obstante a eso, ¿qué pasó? Dios fue condenado a la mañana siguiente y frente a un pelotón de fusilamiento, las ráfagas fueron disparadas al cielo mientras aquellos hombres gritaban todo tipo de maldición contra Dios. ¿Quiénes estaban más locos? ¿Eh? ¿Quiénes eran los locos realmente? Pero pasaron los años y la fe cristiana no desapareció en la Unión Soviética. Y unos años antes de morir, este señor Lunacharsky dijo, la fe cristiana es como un clavo que uno le da golpes con el martillo. En vez de sacarlo, lo que hacemos es que penetra más. Y siempre ha sido esa la postura del hombre, de enemistad contra Dios, de irle contrario a Dios. ¿Por qué el mensaje de la cruz hace que el hombre cambie? ¿Y por qué tanto temor a ese mensaje? ¿Por qué el hombre considera que el mensaje de la cruz es locura? Hay una sola razón para eso. Y es que la cruz trata directamente con la necesidad del hombre que tiene de Dios. El pecado es un término que el hombre no quiere aceptar. ¿Por qué? Porque describe de una manera bien clara la violación de la santidad de la ley de Dios. Y lo confronta con su delito y la necesidad que tiene de Jesucristo. Por eso este mundo rechaza a la cruz como locura. El mensaje del Evangelio es algo que no cabe en la mente humana, que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Pero ¿dónde está? ¿En qué reside el poder de la cruz? Hay tres cosas fundamentales que la cruz hace con el hombre. Tres cosas fundamentales. Vamos a leer el pasaje que se encuentra allí en Gálatas 3:13. Y ahí de una manera sencilla Pablo escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjense, hace referencia al versículo que leímos, Deuteronomio 21:23. Pero hay una palabra ahí que es la palabra clave, es la palabra clave para cambiar al hombre. Y está allí el poder de la cruz. Dice, Cristo nos redimió. ¿Qué cosa es redimir? Redimir es volver a pagar por algo que era nuestro y que por alguna razón se perdió. Y es sinónimo también del precio que pagaba una persona para liberar a un esclavo. De manera que tú y yo fuimos posesión de Dios. Pero nos alejamos, ¿verdad? Y ahora Cristo viene a redimir, a pagar de nuevo el precio para que nosotros podamos volver a ser amigos de Dios. Y no es nada nuevo, como dije, que muchas personas critican el Evangelio, lo califican de exclusivista, de discriminatorio, de mensaje de odio, porque el Evangelio es la única verdad. Es la única verdad. La palabra de la cruz, la palabra del Evangelio de las buenas nuevas, anuncian, proclaman la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y sin embargo, para muchos, para la gran mayoría de la humanidad, el mensaje de la cruz no es el mensaje que ellos quieren. Pero Pablo también, y nosotros tenemos que apropiarnos de este mensaje de Pablo, ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El único que puede redimir al hombre sin Dios es Cristo. ¿Saben? Desde que el hombre empieza a luchar contra Dios, y esto es historia, desde Nimrod hasta nuestros días,
han proliferado los enemigos de Dios en todos los terrenos de la historia humana. Si usted va a la filosofía, ahí se va a encontrar los grandes movimientos filosóficos que proclaman que Dios no existe y que Dios debe ser eliminado y la predicación del Evangelio debe ser totalmente erradicada. Si va a las falsas religiones, y podríamos citar muchas, el budismo, mahometanismo, etc., todas ellas dicen que hay otra forma de llegar a Dios, que Cristo no es la única. Si vamos a los sistemas políticos, también nos vamos a encontrar, tanto de derecha como izquierda, no importa la bandera política, pero también ahí va a haber personas que van a proclamar que este mensaje no es efectivo para el hombre, no es necesario. Hay una gran cantidad ahora mismo de sociedades secretas. Y algunas son abiertamente extensivas, están en la prensa, en la radio, en la televisión, proclaman, hacen proclamación de sus principios. Pero hay una gran cantidad de organizaciones secretas que están trabajando por debajo del telón, pero están trabajando para el momento en que el anticristo se manifieste y entonces se unirán todas esas organizaciones contra Cristo. Porque el hombre no quiere que Cristo sea el que lo redimida. Y yo recuerdo con tristeza, siendo un joven allá en mi país, cuando por las calles cantaban aquel himno, la Internacional Comunista. Este himno fue escrito por un obrero francés, un obrero y poeta, Edward Potain. Y Edward Potain escribió la segunda estrofa de la Internacional. ¿Qué dice? ¿Alguno se recuerda? No más salvadores supremos, ni César, ni burgués, ni Dios, que nosotros mismos haremos nuestra propia redención. Eso es lo que dice la segunda estrofa de la Internacional Comunista. Y estoy citando a los comunistas, pero también los capitalistas tienen su, no crean ustedes, hay un gran número de personas sobresalientes, de políticos, de intelectuales, de científicos, etcétera, etcétera, que también se adhieren a estos principios que van contra el poder de la cruz de Cristo. Ah, pero es que la cruz de Cristo no puede ser cambiada porque el hombre ha hecho intentos tremendos por hacer un hombre nuevo. Y los que vivimos en los regímenes totalitarios nos recordamos la famosa meta del hombre nuevo. Y el hombre nuevo que ha surgido bajo esos sistemas simplemente es un hombre deformado, quizás más vicioso que el anterior. Probablemente. No se puede sacar a Dios de la ecuación. La ecuación de la salvación es Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo. Y fuera de eso, no hay redención para el hombre. No hay hombre nuevo. No puede haberlo. Un día, dice el libro de Apocalipsis, Cristo volverá glorioso para confirmar su poder y su autoridad como Dios. ¿Estaremos cerca? Yo creo que sí. Nadie puede decir la fecha. Pero los acontecimientos nos van diciendo que vamos a leer el Apocalipsis 5, 9 y 10. En el momento antes del rapto de la iglesia, Cristo va a sacar los libros, va a desatar los sellos. Y estaban allí aquellos seres muy tristes porque no había quien pudiera desatar los libros. Y dice el versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno, está hablando de Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué cosa? Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero el poder de la cruz no se queda limitado solamente a eso. Como un acto automático a consecuencia de la redención de Cristo sobre el pecado,
Cristo nos reconcilia con el Padre. Y aquí también vamos a leer Colosenses 1:20. Dice la palabra que por medio de Él, ¿quién es ese Él? Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Y pongan atención porque fíjense que dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No solamente el hombre, la creación toda, que una vez fue hermosa, que no había veneno, que no había animales salvajes, que era una creación perfecta, fue dañada también por el pecado. Y miren, en ese momento en que se desaten los sellos de la ira de Dios, como dice en adelante ese libro de Apocalipsis, los capítulos 6 hasta el 18, antes del rapto de la iglesia, viene la consumación del poder de Dios. Pero ese poder de Dios actuando en tu vida, actuando en mi vida, nos ha reconciliado. Y aquí la palabra clave es reconciliar. ¿Qué cosa es reconciliar? ¿Qué es reconciliar? Es volvernos a hacer amigos. Poner la paz entre dos partes que estaban en enemistad. Si usted está apartado de su esposa o su esposo y llega hablando a la paz, ¿qué cosa está haciendo? Reconciliándose. Las naciones cuando están en guerra y firman un tratado de paz, se están reconciliando. Cuando Cristo entra en mi vida y en la tuya y en la de todos los hombres pecadores, ¿qué está haciendo? Nos está haciendo amigos de Dios. De vuelta estamos regresando a Dios. Y esa es la segunda acción poderosa del poder de la cruz. Cristo nos reconcilia con el Señor. Dice ahí Romanos 5:10, vamos a leerlo también. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos. Hay gente que no cree que es enemigo de Dios. Dice, yo creo en Dios. Y una persona una vez se ofendió porque le dije, bueno, sí, los demonios creen y tiemblan. No, pues yo creo en Dios. Pero ha sido reconciliado por la sangre de Cristo. Pues mire, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Qué bueno que poder hacer. Pero hay otra cosa más también que Dios hace a través del poder de la sangre de Cristo en la cruz. No solo nos redime, nos reconcilia, sino también nos santifica. Vamos a leer 1 Corintios 1:30. Dice ahí, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y vamos a leer también Hebreos 10:10. En esa voluntad, en la voluntad de Dios de salvarte, de acercarse a ti, porque es Dios quien da el primer paso. En esa voluntad somos, ¿qué cosa? Santificados. ¿Mediante qué cosa? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda del cuerpo de Cristo es su sacrificio en la cruz del Calvario. Tú y yo no tenemos que hacer otra acción. La ofrenda fue dada por Cristo en la cruz. No es eso de que cada vez que hacemos un acto estamos diciendo Cristo está muriendo. No, Cristo murió una sola vez, suficiente. Y la carta a los Hebreos es una carta que insiste en esto. Hay personas que tienen la creencia de que es necesario que Cristo muere y que muere y que muere en la comunión y que vuelve a morir. No, Cristo murió una sola vez. Era suficiente. Con una sola vez. Por tu pecado y por mi pecado. Pero la realidad es que después de que el Señor nos redime y nos reconcilia, el otro punto que nos hace distinto al resto del mundo es que somos santificados. Y aquí también la gente se confunde. El hecho de que el Señor nos santifique no es que vamos a vestir un uniforme blanco. Un uniforme blanco puede ser muy bonito, pero no nos santifica.
una luz en nuestra cabeza, poderosa, una señal extraordinaria. Tampoco es eso lo que está hablando la Biblia. Una vida de ermitaño, de oración, trancado ahí todo el tiempo, sin tener contacto con el mundo. Eso no es lo que quiere Dios. O cualquier otra actitud que el hombre interprete que significa la santificación. Eso no es lo que el Señor nos ha dicho. La palabra santificar significa apartarse. Y cuando somos santificados para Dios, quiere decir que hemos sido posesión de Él. Somos apartados como pueblo para glorificar su nombre y para predicar este mensaje. Y para vivir una vida cristiana. Y todos somos imperfectos. Todos somos pecadores. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y gracias al poder transformador de la sangre de Jesucristo, es que podemos vivir la vida cristiana. Si no, no podríamos hacerlo. Seríamos como el mundo, que no podríamos hacerlo. ¿Cuál es el mensaje? Y quiero que se lleven esta idea, mis queridos hermanos. Y no estoy tratando de poner miedo en la mente, pero hoy como nunca, no hay que ir a la universidad para saber la situación espiritual del mundo. La situación incluso de la iglesia, como conocemos la iglesia. Del mundo, no solo de este país. Hoy como nunca, nosotros necesitamos vivir los valores de la fe cristiana. Qué bueno que el pastor está predicando esa serie de los valores cristianos. Pero si no tenemos la base para vivir los valores de la vida cristiana, que la base es la sangre de Cristo y la redención que Él ha hecho en nuestra vida, la reconciliación y la santificación. Si no empezamos la vida cristiana al pie de la cruz, si creemos que es viniendo a la iglesia, que hay que venir y es bueno, no estoy diciendo, no me malinterprete, o aprenderse la Biblia de memoria, que es bueno, si se la puede aprender y la puede usar. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Tenemos que vivir acorde con lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Saben por qué? Porque es una pena que este mundo, muchas personas se van a perder. Porque han desechado la cruz, el mensaje del Evangelio, como algo de locura. Porque no quieren entender que tienen la necesidad extrema de Dios. Es nuestra labor. Es lo que el Señor nos ha puesto aquí como iglesia. Que prediquemos. Aunque nos consideren locos. Que no es la primera vez. Y será así hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a nosotros con mayor claridad del amor de Él a través de la cruz de Cristo. No hay nada más grande, con mayor claridad, que hable del amor de Dios que la muerte de Cristo en la cruz. Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar. ¿Para qué? Para darnos un lugar, ¿dónde? En el cielo. Hoy día, el secularismo, el relativismo, la apostasía está tan extendida que a veces no podemos diferenciar dónde está el pueblo de Dios y dónde deja de ser pueblo de Dios. Y el Señor nos ha dado un desafío, un reto tremendo. Nuestra generación, todas las generaciones de cristianos han tenido retos. Pero créanme que esta generación nuestra, yo pienso en mis nietos y en los niños que vienen ahora, ¿qué se van a encontrar si desde que encienden la televisión por la mañana ahí? Con cuánta falta de respeto las cosas que dicen y hacen y hablan, y le están metiendo todas esas cosas a nuestros niños en el televisor, en la prensa, en la radio, en las escuelas, en todas partes. Y desafortunadamente se llevan a una buena parte de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hay un reto, hermanos, un reto tremendo. Tremendo para que nosotros sigamos predicando este mensaje, que es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Cristo. No podemos renunciar. Y aunque para el mundo este mensaje sea un mensaje
de esquizofrenia, sea un mensaje de locura. Para nosotros, la cruz es la esencia irreducible y verdadera de nuestra fe. Que el Señor le bendiga. Hermanos, te invito a ponerte en pie para orar y así terminar nuestro servicio en esta mañana. Alabamos tu nombre, Dios Todopoderoso, y te damos las gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas en esta mañana. Te damos gracias, Dios, porque tuviste a bien redimirnos, reconciliarnos, Señor, y también santificarnos, Dios. Padre, haz que tu obra se avive, Señor, en nuestras vidas, Señor, de manera que podamos amar tu palabra, Señor, y vivir conforme a lo que tú estableces en ella, Señor, en nuestro diario caminar, Señor, que podamos verte a ti a través de todas las cosas, Señor. Mira, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y nuestra iniquidad, porque sabemos que en ocasiones estamos lejos de esto, Señor. En ocasiones nuestro pecado nos alcanza, Señor, como David clamaba y te pedía, Señor, y oraba. Nuestro pecado en ocasiones nos alcanza, Dios, pero nos humillamos ante ti, el cielo, reconociendo esto y pidiéndote perdón, Dios, por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, Señor. Ponemos delante de ti nuestro corazón, Señor, para que tú lo limpies y tú nos ayudes a vivir conforme a estos valores que hemos estado predicando, Señor. Entiendo, Padre, que por medio del Espíritu Santo tú has traído este mensaje, Señor, a través de nuestro hermano Lázaro, a través de nuestro pastor, a través de todo lo que estamos escuchando en el pueblo de Dios, Señor. Vemos que hay un sentir a este movimiento, Señor, en los líderes, en tu pueblo, de santificarse, de buscar tu rostro, de procurar tu voluntad, Dios. Padre, anhelamos tu regreso, Jesús. Anhelamos tu segunda venida, anhelamos el rapto, Dios. Pero hasta ese momento, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir de manera que te agrademos, Señor, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que vemos, Señor. Mira, Padre, nuestro hermano Lázaro hablaba, Señor, acerca de las escuelas y nuestros nietos y nuestros hijos, Señor. Padre, y todos podemos palpar, Señor, aquellos que tenemos hijos, que tenemos nietos, Señor, que estamos en escuelas, Dios, que estamos aún en nuestros trabajos, Señor. Padre, como el enemigo se ha levantado en estos tiempos, Señor, tal vez tiempos finales, Señor, para destruir, Señor, esta generación, Señor, la generación de nuestros nietos, la generación de nuestros hijos, Señor. Padre, pero levántate, Señor, levántate como poderoso gigante, como cantábamos ahorita, levántate, Dios, y sálvanos, Dios, y salva a nuestros hijos, Señor, y salva a nuestra generación, salva a aquellos, Dios, que tú conoces por su nombre, Señor, aquellos que tú has escogido, Dios, sálvanos para ti, Dios, apártanos para ti, Dios. Mira, esta semana recién comienza, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir, a permanecer en tu voluntad, Señor, agradándote en todas las cosas, Dios. Una vez más te pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos despedidos.